comienza segunda dosis de legítima defensa. Estamos conduciendo hoy de vuelta con Sofía Pinto Román. ¿Cómo andás, Sofía? Buenas noches, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien. Bueno, a una semana de las internas, hoy tenemos un programa de política pura y dura, ¿verdad? Después de la veda de la semana pasada, de la abstinencia. De ir esquivando los temas, bueno, vamos pero a meter domingo, de lleno. Ahí va. Igual el domingo pasado tuvimos un en vivo ahí bastante interesante, ¿no? Sí, la cobertura de las elecciones. Exactamente. Bueno. A full. Hoy vamos a tener una entrevista central con el politólogo Oscar Botinelli para analizar las internas, los resultados y el escenario que se abre. Y después, como siempre, el infaltable Café con Poppy. Así que vamos a la intro ahora y ya comienza Legítima Defensa segunda dosis. Bueno, iniciamos con entrevista, como decíamos, con el politólogo Oscar Botinelli. ¿Cómo andas, Oscar? Todo bien. Bueno, estamos a una semana de las internas. Te propongo que empecemos primero, en este primer bloque, analizando los resultados. Un poco, el primero por lo más general quizá, y después pasamos a un desglose partido por partido. Perfecto. Lo más general, lo que, del punto de vista estratégico del país, es más importante, no solo esta, sino también las anteriores, es que va a votar del electorado real del país, no el padrón. Tenemos 10% del padrón que está fuera del país. El electorado que va a haber en octubre es 2 millones, más o menos, 2.500.000 personas. Bueno, fue casi 1 millón. Es decir, de cada 10 uruguayos, 4 votaron, 6 no. Lo mismo pasó hace 5 años, lo mismo pasó hace 10 años, pero además tendencialmente viene cayendo. Si bien hubo un pequeñísimo rebote, pero en realidad la línea es descendente del año 99. Está en la sexta elección. Y esto es muy preocupante, porque si tuviéramos una población que cuando llega el voto obligatorio, el 20% vota en blanco, es una cosa. Pero acá el voto en blanco, el más alto fue el balotaje pasado, 3,7%, no hubo otro de 4 y poco, y nunca pasó el 5%, la suma de anulado y en blanco. Sin embargo, la gente se queda en la casa en lo que es la primera de 3 vueltas presidenciales. Yo digo que Uruguay no instauró el balotaje, sino el sistema eliminatorio, con cuarto final, semifinal y final. Porque realmente no es que decir, ah, esto es una interna. No, si uno quiere votar a Laura Raffo, a Carolina Cose, a Robert Silva, dice, no, señor, ya no. Ahora quedaron solo esto. Por lo tanto, es definitorio hacia la presidencia de la República. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Bueno, hay muchos elementos, síntomas de asintonía de las dirigencias políticas con la ciudadanía. ¿Lo ves como un síntoma de desafección ciudadana Por lo menos de lejanía. De lejanía, ahí va. Vamos a no, por ahora, calificar mucho, pero cuando uno observa los titulares de los medios de comunicación, diarios, portales, el discurso de los políticos, uno encuentra que están girando en un círculo cerrado, donde es un campeonato de ping-pong, donde claro, cada uno le responde al otro, y porque vos dijiste y no dijiste, y yo, y el archivo dice y no dice, claro, y la gente hace zapping cuando escucha eso, y no le gusta que casi todos, no todos, no hay frase que pronuncien, sino en el medio de eso no atacan a un contrincante. Y cuando uno ve qué le preocupa a la gente, uno encuentra que a esta altura el nivel más que de preocupación, en algunos segmentos de angustia, con el tema de la seguridad. La seguridad está golpeando muchísimo, la inseguridad. El tema de la economía familiar, con distintas dimensiones, o que suben los precios, o que sobre todo, no tanto el ingreso de los que tienen salarios fijos con empleos seguros, pero más el mundo de la informalidad. No solo la informalidad. Digo, los que son empresas medio grandes para arriba, o Estado, andan en torno al 500.000 de personas. Un poco más trabajan empresas chicas, claro. Las empresas chicas están cerrando porque hay una gran concentración de empresas o andan en dificultad. Es decir,
tiene trabajo en regla, etcétera, etcétera, formal, pero no tiene asegurado ese trabajo. Claro. Todo eso genera una preocupación. Entonces, el tema, llamémosle economía familiar o personal, que incluye desde los precios a la seguridad del trabajo. Lo que es la seguridad. Bueno, tenemos una población muy grande viviendo en asentamientos, y si no es asentamiento, son viviendas de muy baja calidad. Y ese tipo de tema, cuando se habla, es casi como eslogan. ¿No? Y además, cuando llega una elección, se empieza a decir, vamos a ver cuál es el programa que elaboramos. Se supone que se está elaborando todo el tiempo. Se supone que los partidos políticos están estudiando y dando respuesta. No que cuando llega una elección empiece a ver qué temas tenemos para exhibir como eslogan. Eso la gente lo percibe. Hay que tener mucho cuidado en creer que la gente... Una cosa, lo que digo yo, todo el mundo sabe lo que vota. Lo que no hay que confundir es que personas de bajo nivel educativo le cuesta articular el discurso, articular el pensamiento y confundir eso con que no sabe lo que quiere. No, sabe muy bien. Yo lo que digo, uno se sienta, hemos hecho la prueba, largo rato tomando mate con gente con gran dificultad para articular pensamiento y tiene una visión clara del país, desde que yo no quiero saber nada con el Estado, a qué hace el Estado que no me protege. Cualquiera de las cosas. Pero tiene claro qué tipo de país, cuánto de solidaridad, cuánto de competencia. No lo sabe articular así. La gente no vota cualquier cosa. ¿Y puede influir de alguna manera quizás una percepción de que a las internas va a votar gente que es parte de los partidos o que milita activamente los partidos? Bueno, de alguna manera han transmitido los dirigentes políticos esa idea. Porque los discursos lo han internalizado. El grueso de los discursos va más a los ya convencidos y duros que al grueso de la población. Eso es un dato real. Y cuando va al grueso de la población es porque piensa que le va a ir mejor en la feria si se dirige al más lejano que al más cercano, ¿no? Como una táctica electoral. Y lo otro es esto, pese a que los dos grandes bloques políticos plantean la elección en términos dramáticos. Si esto no sigue, lo que va a pasar en Uruguay, si esto sigue, qué horrible. Lo que uno nota es que el grueso de la población no está viendo que le cambie la vida cual sea el resultado. Contrastes tan claros. ¿Qué? No ve contrastes tan claros, digamos. Sí, o contrastes o no tiene expectativa de que las cosas cambien para bien, gane quien gane. Estoy leyendo lo que estás diciendo como si fuera una advertencia ante pequeñas señales de antipolítica que viene un poco a partir también del fenómeno regional. ¿Estás advirtiendo sobre ese escenario? Yo diría de apolítica. De apolítica. Vamos a no irnos a lo de antipolítica, pero sí fenómenos de apolítica. Que se han visto agudizados en la región o a nivel mundial. Bueno, yo diría, por lo menos a nivel occidental, lo del mundial me reservo porque uno descubre que existe China, India, África, el mundo árabe, y uno siempre pensando que el mundo es de Europa a las Américas, y ahí se termina. Pero hay un fenómeno de apoliticidad. Yo decía, el sábado de la semana pasada, el previo a la elección, y el anterior, el por donde yo vivo, feria, estaba lleno de estos kioscos o gazebos distribuyendo listas, y un señor, con un gazebo inmenso, vendiendo camisetas con el nombre y el número de los jugadores de fútbol. Pues, a dónde iba la gente era ahí, ¿no? Incluso, bueno, Copa América. Cuando yo salía a caminar, me vieron, empezó a ver de los distintos partidos, había blanco, colorado y del frente. Eran las tres tipos de gazebo. Y todos me decían lo mismo, no se les acercaba a nadie, no les pedían lista, daban la lista y no se la agarraban. Fue una frialdad total. Esto explica gran parte del fenómeno de caída de votación global y del Partido Nacional y del Partido Colorado. El Frente tuvo una movilización, pero también es muy desequilibrada el crecimiento del Frente Amplio, mucho más en el país metropolitano que en el interior, así como el Partido Nacional tuvo la inversa, ¿no? Después vemos los partidos, en todo caso, pero... ¿A qué pensás que se debe esa
distribución desigual, digamos, de la variación de la votación. El Frente Amplio sube su nivel de votación y la coalición lo baja. ¿Por qué la coalición lo baja? Bueno, yo diría lo siguiente. Si miramos el ratio elecciones internas, elección nacional, esta es la más normal. Claro. En que la proporción de votos de la interna respecto a lo que van a tener en la nacional, no importa, unos puntos más, un punto menos. Pero como gran volumen, va a ser más o menos equilibrado. Mientras lo que teníamos era el extremo. Claro. Por ejemplo, 2004, y de paso cuento la anécdota, el Partido Nacional prácticamente le empató al Frente Amplio. Fue la elección que el Frente Amplio ganó en primera vuelta. Pues los blancos estaban convencidos. Yo me acuerdo el otro día en la interna, entro al canal, estaba la reina, me dice, te equivocaste. Dabas que el Frente estaba 10, 12 puntos, no me acuerdo cuánto era, arriba nuestro, y le empatamos, te equivocaste. No, Jorge. Después de la interna. No era así. Pues, no, confundía que la interna era una muestra, exacto, claro, del electorado nacional, y esto quería decir que el Partido Nacional y el Frente Amplio iban cabeza a cabeza a la elección de octubre y de noviembre. ¿Mm? Claro. Y el Partido Nacional, lo que pasa es que tuvo internas muy fuertes. La calle Herrera Larrañaga, sí, la calle Pueblo Larrañaga, la pasada con la entrada de Sartori y todavía la presencia de Larrañaga, el surgimiento Antía, la calle Pou, y esta fue la más apagada. Lo que pasa que lo que no hay que olvidar es esto: el Partido Nacional tiene mucha importancia, es un partido que tiene mucha fuerza territorial. A mí me hace acordar la sobrevivencia que tiene el Partido Conservador Colombiano, que ha ido cayendo en las elecciones nacionales y tiene un dominio a nivel de los departamentos impresionante. Y tenemos más de 800.000 votos solo de voto departamental y no nacional. El 8,8% votó solo listas, claro, para órganos departamentales. ¿Qué quiere decir? Dicho en términos muy criollos, voto intendente. Sí. ¿Eh? Y en el interior, si no se considera que es muy dramática la elección del presidente, es muy importante el intendente. Claro. Entonces el tema, yo voto al intendente. Ahora, lo que hay que ver es porque da 8,5% de votos solo departamental del Partido Nacional. Claro. Es decir, que si se suma como si fuera válido a nivel nacional, la coalición saca 12 puntos de ventaja al Frente Amplio. Tema que no es, claro, traducible. Es decir, ahí queda una. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese 8 y pico? ¿Por qué no votó a presidente? ¿Porque después piensa votar otro partido? ¿Porque no le interesó? O sea, ahí abre mucha incógnita. Votos del Partido Nacional que solo votaron a la lista departamental y no votaron al candidato. No votaron a la lista nacional. La lista nacional. No votaron nacional. Es un 8% el total de votos del Partido Nacional. Total de votos del país. Total de votos del país. Es impresionante. Ya entendí. Es impresionante. Estamos hablando de más de 80.000 votos, claro, que votan solo la lista departamental. Se abstuvieron de participar en la elección nacional. ¿Y están concentrados en algunos departamentos? No, eso se ve. Están desconcentrados en Montevideo. ¿Y son fundamentalmente blancos? Hay algo de Cabildo, que tiene un poco más de voto departamental que nacional. Hay un poquito Colorado, pero descontando eso que será. No, para ser sencillos, puso una sola papeleta de las dos que había que poner, porque se podían puso poner. Puso una sola, pasada, pero la departamental. La local, claro, que no es que eligió una de casualidad. Claro, ¿no? El Frente Amplio solo en Salto tuvo más votos al orden departamental. El único caso fue en Salto. Ah, mira. Claro, porque había un fenómeno departamental que no tienen el resto del país. Claro. En cambio, el Partido Nacional tiene fenómenos departamentales en 17 o 16 departamentos. Dejemos de lado un poquito ahí, claro, en duda Rivera. Pero también en Rivera tuvo. Sigamos con el Partido Nacional. Estuve viendo datos y votó el 20% de Montevideo aproximadamente. Y de sus votos totales, el 20% solamente fueron en Montevideo. Sí, ¿estamos bien más o menos en la proporción? Yo creo que el Partido Nacional no es que votó mal en Montevideo. Ellos tienen esa visión. Incluso la elección de Valeria Ripoll obedeció mucho la idea, hay que disputar lo metropolitano. En realidad votaron bien. Lo que pasa es que vota muy bien en el interior, claro, porque el Partido Nacional está muy sostenido
y muy motivado en el interior por la lucha departamento a departamento de la fracción del Partido Nacional, que son muy fuertes. Tienen figuras muy potentes a nivel departamental. Y a nivel también de los municipios, ¿no? O sea, a nivel local. Que, sí, que, sí, no, local estoy hablando de lo que es del Estado Nacional para abajo, es decir, claro, gobiernos departamentales y municipios. Y las alcaldías, claro. Sí, claro. Por ejemplo, Soriano, que fue un feudo de Besossi, le fue mal porque iba con Laura Raffo, no hubo tanto voto cruzado como esperaba, pero además le surgió un caudillo en Dolores, un muchacho joven además, de veintipocos años, y bueno, y arrastró mucho voto, donde era el intendente versus el alcalde, claro, ¿no? Un poco lo que puede ser Montevideo versus el departamento, o el gobierno nacional, ahí era claro, la capital del departamento frente al alcalde de la segunda ciudad. Y sí, se dieron algunos fenómenos así. Pero lo otro importante es lo siguiente: Delgado es un candidato que para la gente es montevideano. Claro. ¿No? Y yo diría, el doctor Delgado, muy poca gente sabe que es veterinario. Es verdad. ¿No? Es decir, hay una idea como que es un doctor de ciudad, es un veterinario, ¿no? El Partido Nacional es el partido con mayor descentralización real, digamos, en cuanto sí, a su estructura de poder. Sí, yo diría que es un partido que, si bien ha logrado un buen posicionamiento segundo partido en Montevideo y en Canelones, y eso fue un mérito, porque el Partido Nacional tuvo todo un periodo de tercer partido en Montevideo. Claro. Hasta que se desplomó el Partido Colorado. Claro, porque era primero Partido Colorado, segundo Frente, tercero Partido Nacional. Después invierte la relación y cuando se desploma el Partido Colorado, queda con... En todo el país pasó lo mismo. Si vemos el esquema del nacimiento del tripartidismo, es Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio. Claro. Hasta que se desploma y de alguna manera casi hay un enroque. Exacto. De que el Frente pasa de tercero a primero y el Partido Colorado de primero a tercero, ¿no? Y pero pese a que logró mantenerse bien en Montevideo y sobre todo en Canelones, es un departamento de un entronque en los departamentos del interior extraordinariamente fuerte. Y además tiene una cosa que el Partido Colorado tenía, la tiene en algunos lados, pero la ha perdido, y el Frente no la ha logrado construir bien, que es figuras de peso en los departamentos y que no surgen necesariamente de la política. Vienen de las actividades sociales, de las actividades... Empresariales. Sí, empresariales, rurales. Rurales, claro. O sociales, directamente dirigir el clubes de fútbol, la liga de fútbol, comisiones de fomento, muchas comisiones de fomento, por ejemplo, escolares y eso, gente blanca, hay de todos, pero muchos referentes blancos. Entonces es un partido que está muy lleno de referentes locales, ¿no? Y eso le da una fuerza y un sostén que se refleja en esta elección, ¿no? Es como el partido de la pradera. Bueno, sí, pero tiene algo de asfalto y gasoil, ¿no? Algo tiene, sí. Bueno, gasoil tiene. ¿Qué significa para vos la victoria tan contundente del herrerismo de la 404 o del herrerismo de la calle Pau, digamos? Bueno, no es herrerismo. ¿Es el herrerismo hijo? Bueno, no, pero es un cambio fuerte, conceptual. No, primero estructural. El herrerismo es un grupo político que tiene de referente, por lo menos de Pope, a Luis Alberto Lacalle. Segundo, conceptualmente hay cambios, sin duda, el nivel de ideología más clara, más nítida, de liberalismo económico de la calle Herrera, no lo tiene la calle Pou. La calle Pou juega en un pragmatismo que no necesariamente puede definirse que es una ideología más compacta, como claro, dura, como tiene la calle Herrera, ¿no? Incluso ha hecho una melange de orígenes del Partido Nacional que ha logrado mezclarlo y, claro, y formar, más que aire fresco, diría todo el conglomerado de aire fresco, Espacio País. Espacio País. Votó muy bien Espacio País. Espacio País votó muy bien y tiene una buena combinación de figuras urbanas con algunos enclaves departamentales fuertes. Por supuesto, el más grande, Maldonado, con Enrique Antía y, claro, y Cerro Largo con Sergio Botana, ¿no? Espacio País, el espacio liderado por Javier García, ¿verdad? Bueno, yo diría que es una alianza y por lo tanto genera un coliderazgo. De un lado, claro, Javier García, que era el espacio 40, y
el espacio país, que se llamaba así, Antía y Botana, ¿no? Los intendentes, se le decía antes, aunque en general quedaron dos. Claro. En ese escenario, ¿te sorprendió la fórmula que eligieron? Bueno, yo diría que si alguien dice que no se sorprendió, miente. Si alguien se lo esperaba. Yo no lo tenía en la canasta de nombre que más o menos uno había captado, no estaba. Estaría bajo llave. Yo diría lo siguiente, a ver. Hay que esperar a ver cuánto da, ¿no? Creo que no es una mala elección. Hay que ver después. Es una apuesta muy arriesgada. Creo que el gran problema es que hubo una deficiencia de procedimiento interno y externo. Es decir, claramente no fue conversado, ¿no? Si no, no hay esas caras. Uh-huh. No es una cosa que se fue trabajando. Es verdad que el Partido Nacional no esperaba la caída que tuvo, hubo se sintieron un shock y dio un paso delgado que en el momento que la da, me parece que no fue prolijo. Que poner la calle Pou a encabezar las listas. Eso da la sensación, en un momento además de caras largas, de golpe, decir, necesitamos agarrarnos del que tiene poder no solo porque es presidente de la República, porque tiene popularidad, tiene un alto nivel de simpatía. Claro. Pero fue el segundo anuncio que hizo cuando anunció la fórmula y después anuncia eso como para cerrar el discurso, ¿no? Anuncia el que se iba a coordinar el programa, para anunciar, que la calle Pou iba a encabezar las listas al Senado, y la fórmula, ¿no? Tanto que a mí me vino a la cabeza, uno tiene sus años, en marzo del 73, cuando Perón no es candidato, es proscripto, más un autoproscripto, y el eslogan es Campo al gobierno, Perón al poder. Sí. Y ahí me vino, esta fue proclamar Delgado al gobierno, la calle Pou al poder, ¿no? Necesitar el poner la figura a la calle Pou, incluso hasta para respaldar el anuncio. Claro. Y va en línea con la campaña de Delgado, ¿no? Que es como sigamos cambiando, bueno, los dos tics en vez de uno de la claro, positiva. Pero no es lo mismo. Exacto, pero no es lo mismo. Hubo un primer tic y yo soy el segundo. Claro. En el mismo plano. Claro. Y otra cosa, aquí está el dueño de los tics. Claro. ¿No? Claro. Yo soy el inquilino del segundo piso. Claro. Creo que además el anuncio tampoco fue elaborado. Que haya un pequeño grupo, no importa, pero si estaban ahí de madrugada con el frío, que abuchea, son de los duros. Bueno, eso quiere decir que no fue trabajado. Ahora, ¿cómo va a funcionar la candidatura? No sé, ella es una mujer que tiene una trayectoria importante, que tiene un buen discurso. Lógicamente eso es efecto de polémica y a esta altura está muy bien equilibrada, pues está bombardeada de los dos lados. Es decir, la han bombardeado de la izquierda y la están bombardeando desde los que les cayó mal su designación. ¿Qué buscan la calle Pou y Delgado cuando ponen a Ripoll como vicepresidente? A ver, yo creo que hay una idea, un diagnóstico, que no me parece que sea atinado. Yo creo que en la captación del electorado hay demasiados diagnósticos, no sé si equivocados, que no comparto, ¿no? Y uno de ellos es como que hay frente amplistas disconformes y hay que hacer un lenguaje para captarlos. En realidad me parece que ese discurso tiene un poco de asincronía, de desfasaje en el tiempo. El Frente Amplio generó, yo he manejado mucho la cifra, 400.000 disconformes que se fueron del Frente Amplio. Que lo votaron alguna vez, se fueron. Pero hace 5 años se terminaron de ir. No es que se generó a posteriori. Bueno, siempre hay, por supuesto, en todo partido, todo el tiempo hay nuevos y disconformes. Estamos hablando de grandes masas. Entonces, hablar de los que hay que captar los disconformes del frente. Bueno, esos ya votaron a la coalición.
o votaron de repente Unidad Popular o en blanco, no sé, pero el grueso ya votó la coalición. Y el tema es que lo que se reveló en el 19 es que hubo gente de origen Frente Amplista que había votado una, dos, tres veces, y alguna desde el origen del Frente, y que votó a la coalición. Generalmente muy concentrado el voto en Talvi, en clase media, sectores profesionales, universitarios, estudiantiles, y los sectores más subproletarios, o sea, sí, término que nos gusta usar, Amanini. Acabil, claro. Y ambos dos, ambos, como dicen los paisanos, es decir, los de clase media, que más bien eran de origen astorista, que habían votado a Talvi, votan al Frente en el balotaje, y los que habían votado a Manini, de origen mujiquista más bien, claro, votan al Frente. Es decir, una cosa que no se ha captado Talvi y Manini, y otra que no sé qué, se reflejaran en la fórmula del Partido Nacional en la calle Pou. Y ese no es un tema de es un voto del Frente que estoy captando, es un voto que el Frente perdió, pero que en la dicotomía entre los bloques no decanta del todo hacia la coalición. Claro. Pero me parece que el imaginario es que con gente de origen de izquierda pueden acercarse ahí. Y más claro, bien creo que ella puede tener virtudes para dirigirse a otros públicos, pero no necesariamente al Frente Amplista desconforme. Se verá. ¿No? Sería como una apuesta más, justamente apostar como a la clase media. Es decir, porque me imagino, por ejemplo, Raffo también tiene el mismo perfil, esto que hablabas del GOS, como un perfil muy de montevideano y esta cosa del doctor montevideano. Laura, Raffo también tiene un perfil de, bueno, profesional, montevideana, clase media alta, clase alta, ¿no? Como sí, pero Laura Raffo tiene eso mismo. Yo te diría que Laura Raffo más un Montevideo tirando a Carrasco. Carrasco, claro. Y en cambio, claro, Valeria Repol, dirigente sindical, empleada municipal, mujer de acciones sociales. Exacto. Es decir, tiene un perfil montevideano popular, pero más medio. Claro. Pero puede haber algo de intentar también apelar a lo que se llama el voto aspiracional, ¿no? Como de por su origen, por su historia y el lugar en el que llegó y el partido al que vota, como que se refleje ese mismo recorrido de alguna manera. Puede ser. Lo de Laura Raffo sería un voto aspiracional puro, ¿no? De yo quiero llegar a lo que ella llegó, pero está partiendo a un nivel más alto. Valeria Ripoll no aparece aspiracional en el sentido socioeconómico, ¿no? Ella está en un nivel medio como el grueso de la población, ¿no? Claro, pero como de encontrar representación ahí, digo, que ella justamente con sí, ese perfil. Yo creo que lo están viendo más hacia, hacia lo político, ¿no? Como ven Ojeda también, como que puede tener un discurso que se dirija a la izquierda sustituyendo a Talvi. Digo lo que han dicho. Difícil esa, ¿eh? Vamos a un corte y ya volvemos con más análisis con Oscar Bottinelli. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer. Está Caribe con K. Te vas para afuera. Está Caribe con K. Un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a macromercado. Y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio.
Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Bueno, volvemos a esta entrevista con Oscar Bottinelli, en compañía de Sofía Pinto Román. ¿Por dónde seguimos, Sofía? Y vamos a meternos a analizar la votación del Frente Amplio, ¿no? Estuvimos analizando el tema del Partido Nacional. ¿Cómo se puede interpretar esta subida en la cantidad de votos y también un poco de quizás el tema más geográfico, ¿no? Que estuvimos hablando también de si los votos están concentrados, dispersos en los departamentos. Bueno, yo diría lo siguiente. Primero, obviamente el Frente tiene un clima distinto al que tenía en 2019. 2019 estaba en una caída de crisis, de desconformidad general con el gobierno. Incluso el Frente tuvo más votos de los que estaban contentos con la gestión de su tercer gobierno, ¿no? Es decir, por niveles de adhesión. Claro. En cambio, ahora es una segunda etapa. Sin duda se puede marcar el momento del cambio de eje en el fenómeno LUC. Es decir, recolección de firmas primero, que fue un poco salir del CTI. Claro. Y luego el gran empuje, el haber casi empatado el referéndum, que obviamente no fue solo el Frente. Hubo, por un lado, gente de Unidad Popular, y por otro lado, gente blanca y colorada que votó en contra de la LUC. ¿Para vos fue clave el plebiscito contra la LUC para revertir, digamos, anímicamente? Simbólicamente. Uh-huh. Fue como que cambia el eje a partir de ahí. Y sobre todo, que la calle Pou, que ganó apenas 49 contra 47.5, uh-huh, logra construirse una gran figura fundamentalmente en la pandemia, con un muy buen manejo de imagen, y eso aplastaba más la imagen del Frente Perdedor. Y que en marzo del 22, la calle Pou, el apoyo a la LUC tenga otra vez 49%. Claro. Es decir, ¿cómo? ¿Y todo esto qué era? ¿Era espuma? ¿O claro, subió y cayó? Entonces, que la realidad es la misma del balotaje. Claro. Entonces, de alguna manera golpeó a la calle Pou, claramente, y por otro lado, le dio al Frente la perspectiva de que, no estamos asfixiados como creíamos, ¿no? Vale, al Frente, a la izquierda, organizaciones sociales, en fin, hablemos ampliamente, sí. No solo. Entonces, un poco. Y entonces esta elección refleja ese cambio de clima, que está más normal la votación, y además porque, si bien ni Orsi es el líder de medio Frente y Carolina del otro medio, como fueron Astor y Mujica, sí tiene un algo de que expresaban dos sensibilidades o proyectos distintos dentro, claro, del Frente Amplio, en el cual se cobijaban fuerzas o eran apoyados por fuerzas que con concepciones claramente visualizables como distintas. Entonces tuvo un componente más despersonalizado, pero acá hay dos visiones, como fue Mujica Astori, ¿no? Claro. Y eso genera un atractivo mayor, aparte de, bueno, que se completaba finalmente una renovación del Frente, porque otra de las cosas que tuvo el 19 es que eran cuatro candidatos nuevos por primera vez, claro, y tres popes por encima. Estaban Vázquez, Astori y Mujica. Como que sí, son los candidatos, pero acá la renovación está y no está. En cambio, ahora sí, se produce el cambio, ¿no? ¿Te esperabas el resultado que se dio? No. Nosotros, no tenía que ver con ningún cálculo científico, era un poco el fato que más o menos muchos dirigentes tenían eso. No, el Frente va a tener una buena votación con 360.000, ¿no? Incluso 360 salía una regla de 3. Lo que había aumentado el Frente de su elección propia que eligió Javier Miranda respecto a la que eligió Fernando Pereira, claro, era el mismo porcentaje de la elección nacional interna a 360.000. Claro. Hagamos
Y simplista, no tiene ningún fundamento sólido, se podía dar sí o no. Y efectivamente dio más. Bueno, hubo una gran movilización del frente estos últimos dos años, eso ayudó mucho. La perspectiva de retomar el gobierno, no es lo mismo retenerlo, claro, y retenerlo en el momento del desgaste que retomarlo. Digo, yo creo que se juntaron muchos elementos que favorecieron el resultado, ¿no? ¿Cómo deja la interna del Frente Amplio este resultado? Bueno, ¿en qué sentido? En términos de equilibrios entre sectores, ¿qué perspectiva abren hacia octubre? Bueno, yo creo que bueno, justamente, creo que el tema es octubre, es decir... Ahí se define, ahí más claramente. La perspectiva real del peso de los sectores se va a dar en la elección de octubre. E incluso, bueno, claramente el Frente tiene cuatro fuerzas clave. El espacio 609, por un lado, lo que podemos llamar espacio 95 ahora, es decir, lo que gira en torno a Vergara y herencia de Astori, que apoyaron a Orsi, la 1001 y Izquierda y Libertad, es decir, 90, PVP, Casa Grande. Y luego, bueno, ver cómo se reacomoda el resto. Por ejemplo, detrás de Orsi hay un conjunto de grupos políticos. Está La Vertiente, está El Abrazo con Cristina Lustenberg al frente, está No te rindas de Daniel Martínez, está La Patriada. Es decir, bueno, eso como decanta. En el del lado de Carolina está la Lista Amplia, que tuvo una buena votación, fue la cuarta, ¿no? La quinta. Quinta. Claro, la quinta lista del Frente Amplio, después de los cuatro grandes conjuntos que hablé. Y bueno, es un nuevo actor, digamos, que había estado participando en colaboración o dentro de la 1001. Claro. Ahora aparece con un perfil propio. Entonces, bueno, hay que ver cómo se reacomoda todo esto. Va a haber juegos de acuerdos, pero también cómo va a votar esto en octubre, porque digo, más allá del resultado actual, es cómo va a quedar conformado el Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados, la representación del Frente, me refiero, en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Y era esperable la diferencia de porcentaje entre Orsi y Cose? Porque había algunas proyecciones, pero también se hablaba mismo de dentro del Frente Amplio que no estaban tan seguros de que fuese... No, el tema es el siguiente, y vamos a hablar con absoluta franqueza. La cifra nos daba una cosa parecida. Tanto es que nosotros, al final, bueno, presenta siempre un número, pero en realidad presenta un rango. Claro. Y Yamandú estuvo en el tope del rango. Claro. Y Carolina en la mitad del rango, es decir, en el claro. número. Ocurre que Lima estuvo por debajo, y aquí hay un fenómeno que nos llamó la atención. Lima y Gandini caen en relación a que nos daban las encuestas, y esas caídas se reflejan en el ganador. Como que, hipótesis a trabajar, que cuando una competencia pasa a ser binaria, el tercero va con ganador. Queda hecho sándwich. Claro. Algo de eso pasó como la candidatura carámbula con Astori y Mujica, que empezó mucho más de lo que terminó, claro. Y es que llegó un momento que se asfixiaba un poco, ¿no? Claro. ¿Cómo es la perspectiva hacia octubre, o sea, en términos más generales, y donde se atraviesa también un plebiscito como este de la Ciudad Social, ¿no? Bueno, vamos a separar porque son bien. Dos temas cada uno en sí mismo. Lo primero, yo veo que el Frente Amplio tiene un poco confundidas las prioridades. Primero voy a manejar las prioridades desde el punto de vista poder. Uruguay, no voy a hacer una larga exposición que me encanta, porque es uno de mis temas, cómo fue pasando bajo casi la misma estructura jurídica de un sistema semiparlamentario que se diseña en el 34, hace 90 años, a una presidencialidad pura. Hubo, sí, la reforma del 67, 66, la del 96, pero también la praxis que se fue, sin duda, con Tabaré Vázquez, el Uruguay se presidencializa, y con la calle Pou se hiperpresidencializa. Y es claro que el poder de la presidencia, tal cual se ve hoy, es muy fuerte, y es más importante que cualquier otra cosa ganar la presidencia. Yo diría prioridad 1. Prioridad 2, el empate en la Cámara de Senadores.
¿Por qué el empate? Porque la Cámara de Senadores tiene 30 miembros. Claro. Y si uno empata, desempata el vicepresidente que entra un mes después al Senado. Se elige con el presidente, por lo tanto normalmente en noviembre. Así claro. que empatando se construye una mayoría si se gana la presidencia. Claro. Y otro desnivel institucional que se produjo en Uruguay y un bicameralismo fue cada vez más una Cámara siendo el gran poder y otra un poder menor. El Senado más poder. El Senado que... es claro. el lugar donde realmente se resuelven las cosas a nivel parlamentario. Y es muy, salvo juegos que llegan en la Cámara, pero por juegos de números. Yo acuerdo en el Senado porque después puedo bloquear en diputados, pero la decisión es el Senado. Empatar el Senado y ganar la presidencia es tener relativa comodidad para gobernar, aunque no se tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Claro. Y la tercera prioridad es la mayoría en diputados. Y no, todavía quisiera que alguien me explique para qué sirve ganar en primera vuelta la presidencia. ¿Por qué? Porque está mucho antes en voto, y voy a mirar los números del 19, del año 19. Está mucho antes en voto tener la mayoría en las dos cámaras. Para ganar en primera vuelta... Estamos hablando del 47% capaz, 47-48%. Y bueno, después vemos. Pero lo que quiere decir es, solo se gana en primera vuelta si se obtienen 52 diputados y la mayoría 50. Claro. Y 16 senadores, no 15, que es el empate. Es decir, hay que tener una sobre representación en el Senado, una sobre representación en diputados para ganar en primera vuelta. ¿Y de qué sirven dos diputados más? Nada. Si uno tiene más de 50 diputados, el próximo número que sirve es 60. Si tiene 16 senadores, solo sirve 18. 17 no sirve. Salvo que se diga, no, pero como yo no confío en la lealtad de mi gente y no van a ser disciplinados... Tienes un comodín para perder ahí. Tengo un comodín para perder. Bueno, pues ese es otro problema. Necesito ganar en primera vuelta porque desconfío de mi propia claro. gente. Si ese no es el argumento, no le veo sentido ahorrarse 30 días de campaña. Porque lo que se demostró en el 9 y en el 14... Y una vez que se tiene mayoría parlamentaria, ya está decidida la elección presidencial, aunque se haga 4 semanas después. Claro. Los propios intendentes blancos dejaron de trabajar en la campaña del 9 y el 14 cuando vieron que claro. ya había mayoría parlamentaria al frente y en cambio salieron a pelear en el 19. Claro. Entonces, en el 2008 había gente que decía, no, el frente puede ser que gane otra vez, pero ya no en primera vuelta. Y yo escribí un artículo de divulgación académica que lo titulé provocativamente ¿Y a quién le importa la primera vuelta? Y era marcar esto, que no definía nada la primera vuelta. Fíjese la elección del 2019, desde el ángulo del Frente Amplio. ¿Cuánto le faltó para ganar la presidencia de la República? En swing, 19.000 votos. Tenía claro. que cambiar 19.000 votos, 18.000 y casi 19. De un lado para el otro. ¿Cuánto le faltó para empatar el Senado? Un poco más, sí, 100.000. Claro. ¿Cuánto le faltó para ganar mayoría en la Cámara de Diputados? 172.000. ¿Cuánto le faltó para ganar en primera vuelta? 270.000. Claro. Es decir, 100.000 votos más que tener mayoría parlamentaria. Mayoría en las dos cámaras. Entonces, no entiendo... ¿Por qué se agita la primera vuelta que no da nada? Es por el tener el... Pero quizás es como un hecho simbólico, ¿no? Claro, como de ser la fuerza más grande del país, ¿no? Como esta cosa de... Sí, que al final lo simbólico en la sociedad termina teniendo un peso, ¿no? Bueno, ¿advertís un riesgo ahí? Yo el riesgo que veo es que el conjunto político liderado por el Partido de los Trabajadores de Brasil... se fijó ganar en primera vuelta. No llegó por poquito, pero la noche de elección era un festejo el comando Bolsonaro y un velorio el comando Lula, cuando tuvo un éxito extraordinario. Cuidado con construirse autoderrotas. Y sobre todo en este caso, cuando la autoderrota sería para no ganar nada. Porque ganando la presidencia, y mucho más... Si el Frente gana mayoría en las dos cámaras, que sea o no primera vuelta, ¿qué cambió el gobierno Mujica
porque ganó en segunda vuelta, con el Frente con 16 votos en el Senado y 50 diputados. Incluso con Tabaré, ¿qué cambió? Que no tuvo mayoría electa en el Senado. Ahí empató el Senado del Frente en el 19. No tuvo mayoría. La construyó al ganar la presidencia. Y tuvo justito 50 diputados, que se supo el lunes y no el domingo, por 4.200 votos, una cosa así. Apenita. Cambió. Para nada. El sostén del Frente fue el mismo parlamentario en cualquiera de los gobiernos. Entonces, me parece que hay que tener más claras las prioridades y antes de construir, levantar barreras que exigen un esfuerzo muy grande. Mirando cifras de hoy, entre lo que podría ser un frente ganando la presidencia y mayoría en el Senado, a ganar en primera vuelta nos está dando una diferencia de 200.000 votos. Es mucho 200.000 votos. Cuando ya puede tener asegurado el Senado y la presidencia de la República. Claro. ¿Diputados te parece que es secundario entonces? Bueno, el tema es el siguiente. La peor el tema de la distribución de bancas. Por ejemplo, el Frente en el Senado, con los mismos votos, en los ejercicios que hacemos, puede tener 14 o 15 senadores, según, por ejemplo, si el Partido Independiente logra entrar o no. Claro. Y en diputados tenemos la incógnita, aparte de los partidos grandes, llamémosle, si entra o no Unidad Popular, si entra o no Gustavo Salle, si mantiene o no la banca el Peri, si entra o no el nuevo partido del diputado Lust, el constitucional ambientalista. Entran los cuatro, es una cosa. Claro. No entra ninguno, es otra. Entonces el Frente puede estar en ese abanico de 45 a 47, 48. Claro. Pero no es lo mismo conseguir el voto de 2, 3, 4, 5 diputados con mayoría en el Senado. Pues en el Senado, si no se tiene mayoría, hay que hablar con partidos o grandes sectores políticos. Con diputados de un partido de la oposición, y sobre todo si son partidos diputados ligados a intendencias, es otro juego. Porque una cosa que hay que entender, y por eso estas diferencias de cifras, que la coalición de gobierno, coalición republicana se llama ahora, tiene dos defectos estructurales. Esto no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con aspecto de estructura política. Uno sistémico y otro sociológico. El sistémico es que el Frente Amplio es un partido. Ellos, la coalición republicana son cinco partidos. En la forma de adjudicar las bancas, fíjense que en un ejercicio, la coalición republicana, ejercicio de encuesta, con 5 puntos por encima del Frente, tiene exactamente la misma cantidad de senadores. Claro. ¿Ah? 5 puntos, estamos hablando de 125.000 votos, tiene la misma cantidad de senadores. Es decir, la coalición le cuesta más la cantidad de bancas por ser 5 partidos que el Frente. La segundo problema estructural es sociológico. El Frente Amplio, que es un partido desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista sociológico y politológico, tiene adhesión, tiene pertenencia. Claro. Hay 800.000 personas en Uruguay que se definen a sí mismos como parte de su ser, como Frente Amplistas. La coalición lo que tiene es personas que son blancas, que son coloradas, que son cabildantes. Eso determina que para el Frente Amplio, trasladar sus votos de octubre a noviembre es automático. Claro. También para el Partido Nacional, pero no para la coalición. Por eso votantes colorados votaron a Daniel Martínez, votantes cabildantes a Daniel Martínez. Es decir, porque no es un partido, ya es un, para el votante de los segundos y terceros partidos de la coalición, es un ajeno al que va a votar, no uno propio. No van a votar a Andrés Ojeda, o a Guido Manini, o a Pablo Viera. No, no, van a votar a Álvaro Delgado. Bueno, ¿lo vota o no lo vota? Por lo menos tiene que ser un ejercicio de cuánto le asusta el Frente y cuánto le atrae el Partido Nacional. Entonces, esos dos defectos estructurales hacen que la coalición tenga problemas aún con mayor cantidad de votos que el Frente. Lo están, entre comillas, resolviendo a nivel departamental, ¿no?
Están cumpliendo lemas comunes. Sí, pero solo en tres casos, Montevideo, Canelones y Salto. Creo que Montevideo es un ejercicio muy optimista. El peor resultado del Frente Amplio fue la elección de octubre del 19 y ganó por 1.5 puntos a todos los demás sumados de la coalición. Ya en el balotaje se despegó y en las departamentales también. Me parece que es un exceso de optimismo. Canelones, hay un poco más de probabilidades para la coalición de pelear la intendencia, pero uno mira el estudio probabilístico y da muy elevadas las probabilidades en favor del frente en relación a la coalición. El único departamento que se invierte es Salto, donde un día son abrumadoras las probabilidades de la coalición, porque precisamente el frente no fue la mayoría, sino el mayor de las minorías, ¿no? Claro. Incluso perdió votos del 15 al 20 y retuvo la intendencia porque los dos partidos tradicionales tuvieron una gran paridad, ¿no? Pero a nivel nacional no existe esa coalición. Y ojo, hay un problema que es este. Cuidado creer que cuando uno junta cosas distintas, suma los votos. Porque una cosa es votar a cosas separadas y otra cosa votar un conjunto y ya espere, yo con fulano sí, pero este conjunto no me gusta. Es decir, esto se ha demostrado. Pero fíjense, desde que existe este sistema de elección presidencial, 99, 2009, 2014, 2019, el candidato que representaba a los partidos tradicionales, o ahora la coalición, siempre sacó mucho menos votos que la suma de los partidos que lo apoyaron. Sí, claro. Siempre. Hay una fuga siempre estructural ahí. Claro, porque el tema es que el candidato es uno. No. Si la fórmula fuera Delgado, Ripoll o el nombre que quiera, lee la coalición, es otra cosa. De repente, bueno, el problema lo tiene en octubre. Me gustaba fulano, pero... Claro. Pero ya de octubre a noviembre hay gente que va a votar a Manini con su vice, a Ojeda, Robert Silva, a Mieres, Mónica Botero. Pero después, voto o no a Delgado Ripoll, ¿no? Sí, lo que yo voté al Parlamento van a estar en coalición, pero yo no sé si voto eso de presidente. Ese es un problema. Es decir, la coalición... Yo veo que Frente Amplistas, analistas, comunicadores, hace mucho hincapié si el frente está encima de la coalición, como que eso define, y realmente me parece que está enredando. A nosotros nos da un ejercicio que la coalición puede, necesita estar como 9 puntos arriba del frente para que la elección presidencial sea realmente competitiva. Y 5 puntos arriba y el Senado puede terminar empatado. Depende de muchos factores. Claro. Entonces, cuidado con eso. Está arriba la coalición, qué horrible. Claro. Es lo importante que el frente esté arriba. Bueno. Hoy a Factum le da la coalición arriba igual. Sí, ¿no? Sí. Lo que nos ha oscilado un poco, pero lo que nos da es nos dio sistemáticamente arriba, ¿no? Desde que medimos de esta manera, en febrero del 19 hoy, lo que llamamos estimación de voto o estimación de resultado, es decir, no la intención de voto que hay indefinido, todo volcado, todo proyectado, lo que es una foto de un resultado si la elección fuera ese momento, la coalición siempre nos dio arriba de febrero del 19 hasta ahora. Lo que sí nos da menos ahora que lo que nos daba el año pasado y, por supuesto, mucho menos que en el 2019, que fueron 15 puntos de ventaja. Ahora están 5-7. Y bueno, con 15 puntos de ventaja terminó la presidencia en 1.5. Claro. Bueno, hablemos también de cara a octubre, de qué rol va a jugar el plebiscito de la seguridad social. Bueno, este es un tema importante. Porque, primero, la coalición republicana, inteligentemente, lo va a jugar muy fuerte. Porque encuentra un conjunto de pedregullos en el zapato del Frente Amplio, no solo una piedra. Y el tema es cómo lo resuelve el Frente Amplio, pero cómo lo resuelve de distintas maneras. Primero, la libertad de acción parece obvia. ¿Qué va a ser la fórmula presidencial? Segundo,
qué magnitud de oposición tiene. Porque en debates previos, algunos técnicos del Frente Amplio manifestaron su oposición en términos muy extremos. Bueno, si medio Frente Amplio llega a creer que la aprobación del presidente es una catástrofe, la fórmula presidencial no tiene margen para decir, bueno, unos piensan así, no, unos piensan que es una catástrofe y otra que es muy buena. Ahí tiene que acomodar muchas cosas que no se puede tomar a la ligera. ¿Qué hacen los grupos que promueven el plebiscito? Decir, bueno, en aras de la unidad del frente, vamos a darle menos fuerza al plebiscito. Bajamos el volumen. Bajamos el volumen. Y entonces se va a sentir el altoparlante Unidad Popular, ¿no? Que, como es un partido chico que está peleando el retorno al Parlamento, donde estuvo con un diputado, tiene la ventaja que con ese parlante, bueno, donde al frente le saque el equivalente a otro diputado o a dos y llegar al Senado, sería un éxito formidable. Y ahí puede tener que si apagan demasiado el volumen del lado del frente. No votó bien Unidad Popular, pero sí votó bien Salle. Bueno, pero no votó bien, pero entiéndame, Unidad Popular la elección pasada sacó más o menos lo mismo. Es decir, los partidos chicos no tiene importancia lo que votaron, porque han multiplicado por 8, por 9, por 10 los votos. Claro. ¿No? Claro, Salle votó de una manera impresionante para este tipo de cosas. Ya apoya el plebiscito, Salle. Bueno, Salle sí, Salle también. Es otro, bueno, otro que si usa megáfonos, ¿no? Son unos bafles impresionantes. Literal. Además, no muy diplomático en su lenguaje. Bueno, entonces el problema que va a tener los grupos, sobre todo, digo, 1001 y Izquierda y Libertad, como grupos fuertes, con presencia sindical además, es cómo manejan este tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con el voto? No lo sé. Hasta ahora nos daba una ventaja del triunfo del sí. Se nos achica un poco en la medida que empezó una campaña en contra desde la izquierda. Claro. Y sobre todo mensajes un poco catastrofistas, pero no nos movió tanto el apoyo del lado de la coalición, que tiene ahí un apoyo. El plebiscito mismo tiene apoyo. Sí, sí. Yo creo que de los tres temas, el más controversial y que no levanta mucho claridad es la SAFAP. Es bastante fuerte lo de las edades, pero la idea que tenemos es que no mueve la aguja, pero por una razón biológica. Y pensemos todos en nosotros mismos. Nadie piensa en la jubilación con menos de 55 años de edad, y algunos recién la empiezan a pensar después de los 60. Y si ya se jubiló, tampoco le importa. Entonces, al final, es muy escaso el tramo de los que el tema de la edad de jubilación les es importante. El tema que realmente mueve la aguja es el del piso mínimo de jubilación equiparado al salario mínimo, que según como se cuente, porque ahí entra no solo los que tienen el mínimo del BPS, sino los que están entre el mínimo de jubilación y el mínimo de salario, los que están de 17 a 22, digamos. Claro. Y ahí no hay cifra, por lo menos yo no he logrado cifra. Tengo la del piso mínimo. Pero en el piso mínimo está buena parte de los retiros militares. Porque cuando se habla de la caja militar, la gente está pensando en oficiales. La mayoría son personal subalterno y tropa. Son bajísimas los retiros. Y también hay muy nivel bajo en la policial. Claro. Cuando se valora todo, bueno, pueden dar cerca de 200.000 personas y agregue familias. Es decir, este es un tema... Así que para vos el plebiscito es un escenario abierto. Bueno, en principio abierto. Vamos a ver, yo no sé si digo esto dentro de 2 meses, vamos a ver cómo repercute la campaña electoral, ¿no? Sin duda, es más difícil hoy que si hubiera sido distinto el resultado de los sectores que apoyan y que se oponen, claro, sobre claro. todo dentro de la izquierda, ¿no? Claro. Pero también, repito, el Frente tiene problemas, y sobre todo los sectores que apoyan el plebiscito, de los megáfonos y altoparlantes que tienen por fuera el Frente Amplio, ¿no? Igual es esperable que la campaña la lidere el PIT-CNT, ¿no?
Sí, pero termina ahí, termina decantando los liderazgos políticos. Y hay una digamos, una correspondencia clara entre, por ejemplo, si la fórmula del Frente Amplio se pronuncia en contra o a favor y la postura de la gente con el plebiscito traducido a si voto o no al Frente Amplio. No sé si entiende la pregunta, pero la Sí, no, la pregunta es clarísima, lo que no sé la respuesta. O sea, no hay datos. No, porque no, es un tema sobre el que se especula, ¿no? No hay duda que un candidato a presidente, un candidato a vice, influyen sobre la gente. Yo qué sé, hay fenómenos, por ejemplo. En 1989 fue el primer plebiscito que hubo en Uruguay que yo llamo de contenido no orgánico de la Constitución, temático, ¿no? Hasta antes habían sido siempre los plebiscitos sobre la presidencia, el colegiado, esto, lo otro. Fue el primero que es un tema, que es el aumento automático de las jubilaciones en función del índice medio salario. El único grupo que hizo campaña formal en contra fue el herrerismo, Luis Alberto Lacalle, que inició. Se encontró que la gente, esto está demostrado, anécdotas hasta cómicas, iba, le daban la lista, caminaba una cuadra, volvía. Se olvidaron del sí. Si alguien decía, no, es que estamos contra el sí, tomen la lista, me voy a buscar otra. Si se la daba, quedaba contento. Claro. Hasta que Lacalle dijo, después del plebiscito vemos qué hacemos con sus efectos, pero no pierdo la elección por esto. Y la ganaron. Pongan el sí. Claro. Es decir, puede darse eso y puede darse la inversa. Bueno, si la gente que yo sigo me dice que esto es horrible, será horrible. Entonces, no voto el sí. Claro. No es que quiera dar cualquier respuesta, sino que evidentemente han ocurrido los dos fenómenos. Claro. O sea, la gente puede ir y separar de alguna manera también su posición de plebiscito con la posición que... Bueno, puede darse alguno que diga, bueno, está perfecto, ¿dónde consigo el sí? Claro. No me lo dan ustedes, pues yo lo consigo otro lado. Además depende, si hay un gaseo, un kiosco del Frente Amplio, y uno tiene una lista sin el sí y otra con el sí, alguno capaz que cambia dentro del frente. Claro. ¿No? Hasta el momento que el que no tiene el sí dice, no, que yo no pierdo, dame el sí que también lo pongo. Todo depende de la gente cuánto se comprometa. Otra cosa que una encuesta diga, sí, yo estoy por el sí, y otra cosa diga, no, yo me juego por el sí. No es lo mismo. Claro. Esto es muy importante y hay que ver, bueno, qué hace el PIT-CNT también. Pues digo, es importante los pronunciamientos políticos. Pero ¿cuánta carne en el asador se pone? Claro. Una cosa es el apoyo formal y otra cosa el poner la carne en el asador. Está muy clarísimo. Distinto. Bueno, Oscar, muchas gracias por gracias panorama. Muy interesante. Bueno, Sofi, un corte y venimos con... Café con pop. El entrañable Café con pop. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad, pero sin Navidad, con Navidad, con Navidad. Sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad. Si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gusto. Está Caribe con K. Vas a ver una peli. Está Caribe con K. Vas a Macromercado. Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad.
Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de dos hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de dos hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Con el tercer bloque de Legítima Defensa, segunda dosis, que es el café con Poppy, pero ahora el café con Poppy y Julieta. Me encanta esta sección del programa porque innovamos, cambia la gente, cambian las bebidas. Es la sección en la que vamos probando cosas nuevas. Me encanta. Como vernos acá. Cambia todo. Bienvenido, Poppy. Buenas noches. Bienvenida, Julieta. Qué honor estar acá. Bueno, arranquemos analizando un poco lo que dejó picando Oscar Bottinelli, si les parece. Estaban acá presentes en la entrevista que tuvimos con él. ¿Cuál de las cosas que dejó? Lo que quieras. ¿Cuál de todas? ¿Con qué querés empezar? ¿Qué te resultó más llamativo de todo lo que comentó Oscar? No, hay una cosa que es una preocupación, que es qué va a pasar con el plebiscito y cómo se va a ubicar el frente con el plebiscito. Digo, para meterse en un problema, más allá de señalar todo lo que dijo antes Oscar, ¿no? La importancia como votó, tiene la fórmula definida, que se resolvió a diferencia del 19 rápidamente y bien, ¿no? No hubo casting como hubo la vez pasada, ¿no? Pero yo creo que el problema del plebiscito va más allá de la selección y más allá de lo táctico. Puede empezar a marcar diferencias estratégicas entre el movimiento social y la fuerza política. Puede, yo no digo, pero me parece que tiene efecto tipo, en la Segunda Guerra Mundial, yo no sé ahora, los submarinos cómo se combatían con bombas que no estallaban en la superficie, sino en la profundidad. Claro. ¿No? Y yo creo que puede haber algo de eso. Porque ¿qué te referís? No entendí mucho. Que alguien va a quedar mal herido con esto. Ah. ¿No? Que puede generar una fractura, una grieta que... Ya que sé, no, yo no digo fractura, pero malestar es varios va a generar. Ya sea de los que están en contra, ya sea de los que están a favor, ¿no? Claro. Y además hay una cosa que me parece que es importante también, que yo estaba mirando y la puse hoy en la nota de Brecha. La fórmula está obligada a tomar la posición de programática del FA. Y la posición programática del FA es tres pilares para la jubilación. Solidario no contributivo, es decir, las pensiones a la vejez y ese tipo de cosas. Solidario y contributivo, que es la jubilación común, y ahorro individual sin lucro. ¿Qué dice la papeleta? Que se prohíbe el ahorro individual. Claro. ¿No? Entonces yo me pregunto, ¿puede una... Yamadur, ya sabemos lo que piensa. Ahora, ¿puede COSE decir que está con el contenido de la papeleta cuando el programa del FA dice lo contrario? Y cuando el candidato a presidente dice lo contrario, además, claro, integra una fórmula. Y eso va a generar problemas. Y también, igual en cualquier caso, creo que más allá de, un poco pensando, mirando más allá del acto electoral en sí, del plebiscito, creo que sea cual sea el resultado, el gobierno que asuma en noviembre y que empiece a trabajar el año que viene, se va a enfrentar a un gran desafío, porque claramente, más o menos la mitad de la población está en desacuerdo con esta situación y todavía hay cuestiones de la seguridad social que hay que resolver. Entonces, si se aprueba el plebiscito, va a tener que enfrentarse a justamente gestionar todos los cambios que eso va a generar y cómo justamente articular sus propias políticas con lo que dice el plebiscito. Ahora, si el plebiscito no sale, igual, claramente, incluso mismo dentro del Frente Amplio, en algunos sectores se cree que están esas cuestiones que son problemáticas para la seguridad social. Entonces también
es, se abre el interrogante de si el Frente Amplio gana el gobierno, bueno, ¿qué otras acciones se van a llevar adelante? ¿De qué otra manera se va a querer abordar ciertas problemáticas que tiene, que tuvo la reforma que instauró el gobierno? Por ejemplo, el tema del aumento de la edad, que es un tema que, bueno, como decía Bottinelli, no es... Quizás no es lo que genera más, lo que llama más a la gente, pero parece un aspecto en el que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? O sea, trabajar menos años no parece un tema tan controversial. Pero esos aspectos que son problemáticos o que afectan la vida de los trabajadores y las trabajadoras, va a haber que encararlos de alguna manera, ¿no? Pase lo que pase con el plebiscito. Entonces yo creo que más allá de ese resultado también se abre, tanto si sale, cómo se implementa, y si no sale, bueno, cómo se solucionan las cosas que se cree que hay que solucionar. ¿Por qué otras vías? O también, ¿qué va a pasar con ciertos acuerdos políticos? ¿Si se va a hacer algo a nivel legislativo? Creo que también es una gran interrogante el tema de la seguridad social para el próximo periodo de gobierno. Yo creo que el Frente va a ir al diálogo, pase lo que pase con el plebiscito. Está claro que si un plebiscito aprobado te condiciona muchísimo. Pero además, zafaría si la votación del plebiscito fuera testimonial. Entonces, si fuera muy baja, ¿no? Si tenés 200.000 votos, olvídate, ¿no? Bueno, por lo pronto pareciera que más de 200.000 votos va a tener, sí, debido a... Hablando de extremos, ¿no? Sí, claro. No, o sea, yo creo que... Me parece que claramente ahora Carolina está jugando un rol diferente que jugaba antes de las internas, ¿no? Ahora ella está con todo puesta en lo que es la fórmula. De hecho, mañana lunes se concreta su renuncia a la intendencia. Y ella, de hecho, las declaraciones que dio ha sido muy, digamos, haciendo énfasis en este rol nuevo que está teniendo. Mismo hay una entrevista que hizo Silvia Nane en Desayunos Informales, donde justamente reivindica justamente la confirmación de lo que se venía pensando hace mucho tiempo ya, que Carolina sabía que iba a cumplir este rol, y ella lo sabía incluso cuando se firmó la papeleta, ¿no? O sea, sabía que de darse este resultado, ella iba a cumplir ese rol. Ahora, me parece que justamente la derecha, ¿no?, que va a seguir buscando siempre intentar atacar a Carolina Cose por su perfil, porque representa para ellos el ala más radical del Frente Amplio, va a querer seguir buscando, como en estos días que están hablando de un silencio atomizador de Carolina Cose con respecto al plebiscito. Pero me parece también, tomando lo que decía Bottinelli, ¿no?, de que a veces el radar les cambiaba según lo que declaraban agentes de izquierda con respecto al plebiscito, creo que sería muy estratégico para ella no posicionarse en contra ni a favor. O sea, me parece que su postura fue la de escuchar a los movimientos sociales, y me parece que esa postura puede seguir siendo una postura cómoda, que no estaría ni posicionándose en contra, ni metiéndose y acomodándose a lo que es el pensamiento total del Frente Amplio, sí, en la libertad de acción. Yo, ¿no?, creo que en algún momento va a tener que tomar posición. No puede navegar así. Pero eso puede ser una posición. Sí, pero una puede decir, yo en este rol, no, mi responsabilidad es encabezar una fórmula presidencial. Va a tener que votar, va a tener que decir, hay que votar esto o votar lo otro. Y además, ella representa a todo el FA. ¿Por eso? No a los que apoyan el plebiscito, como el Partido Comunista o el Partido Socialista, ¿no? Y yo te decía lo del programa, el programa dice eso. Porque el problema es, esa diferencia que aparece en el FA son consecuencias de los problemas que se vienen generando desde hace tiempo en el Frente Amplio. Por supuesto. Las diferencias que se cristalizan en esto. Diferencias, ¿no?, de ideas. De ideas y de concepciones ideológicas. Y de acciones prácticas también. ¿No? Pero ¿qué impacto podría tener, acá ya estoy tiro la pregunta, ¿no? Pero ¿qué impacto podría tener, ya especulación, ¿no?, pero para el Frente Amplio, que si, por ejemplo, Carolina se manifestara en contra y tenés al candidato a la presidencia que se manifiesta a favor, entonces tenés la fórmula como representando las dos posturas, sí, pero vos no podría jugás. Suceder, ¿qué impacto tendría, creen ustedes? Yo no creo, tengo que ni idea. Vos no jugás solo en el escenario político. Por eso. Jugás con contrarios, con adversarios. Uh-huh. Yo diría con enemigos, también esa palabra está prohibida, ¿no? Y van a ensuciar mucho la campaña. Si hay una... Sí, la fórmula difiere, va a ser un flanco de ataque de la derecha muy, muy fuerte. Uh-huh. Yo creo que eso el Frente Amplio tiene claro. No veo un escenario donde se genere una contradicción entre ellos. Al menos a nivel público, ¿no? Sí, pero tenés que resolver. Pues, por eso, pero resolver puede ser una posición de esta índole.
no salir a argumentar en contra ni a favor. Ahí te van a decir, ¿cómo la vice está a favor y el otro está en contra? Pero si ella nunca afirmó que estaba a favor. Bueno, pero le van a pedir, bueno, dígame qué piensa. Ella abrió el diálogo. ¿Te imaginas todos los periodistas funcionales preguntándole, está a favor o en contra del plebiscito? Sistemáticamente no sé, así. Poppy, ya no la pudieron apretar tanto en la interna con ese tema. No sé si... Claro, pero no estaba, ella dijo que después de las internas sí, se iba a pronunciar. Sí, es verdad, es verdad. Eso es verdad, ella dijo que después sí. La señora se iba a pronunciar, es cierto. También es cierto que, claro, al ser precandidata tiene más peso quizás su postura ante la posibilidad de que básicamente sea la líder de la conducción política del país, comparado con, bueno, Yamandú, que salió candidato, ya dijo su postura, ya se manifestó, y entonces quizás ella no siente o no la pone quizás en esa presión de o no tiene tanto quizás peso justamente en esto de la conducción política a futuro que ella diga si está a favor o está en contra. Pero, de nuevo, también estoy de acuerdo con Poppy en que le van a insistir. O sea, preguntarle, le van a preguntar. Yo creo que no es que van a decir, bueno, ya no importa. No, no le van a consultar más, ¿no? Tomo sí, la tapa de Semanario Brecha para preguntarles qué le parece ese titular con el que titula Brecha la... El día del centro. El día del centro. No se paga estacionamiento. Son los jueves. La fórmula de estacionamiento. Son los jueves en general, los días del centro. ¿Qué les parece? Aprovecho esto, les pregunto qué les parece eso para entrar a la interna de... A evaluar los resultados de la interna del Frente. Yo creo que... Perdón que monopolice. Por favor, Poppy, adelante. El bloque tiene tu nombre, Poppy. El café con tu derecho. Yo creo que ahí el la mayoría del Frente eligió un camino para desplazar a los blancos, para volver al gobierno, que fue moderar discurso, ¿no? Marcar capacidad de diálogo y ¿qué sabemos de las propuestas de Yamandú, por ejemplo? Pobreza infantil. La pobreza, además yo creo que está tan mal enfocado esa la pobreza infantil, porque no es pobreza infantil, es pobreza de las familias. Que si tienen, ¿qué pasa? Las familias más vulnerables son más hijos. 3, 4 hijos, no tenés uno, como en los barrios de la costa, ¿no? Sí. Pero son los hogares. Y eso no se soluciona simplemente con duplicar la TUS o cosas por el estilo, la tarjeta de Uruguay Social, ¿no? Es resolver el trabajo de los padres, de los componentes del hogar. Y eso significa cambios estructurales, ¿no? No simplemente, ¿cómo se llama eso de que das plata? Transferencias monetarias. Transferencias monetarias. Socialismo, sí. No, yo creo que hubo, sí, más en el imaginario colectivo que de repente en la realidad, porque yo no sé bien cómo se ubica COSE en torno a algunos temas, no sé, ¿no? Y creo que no hay tanta... El FAT tiene un discurso más o menos estructurado, ¿no? Que me parece que COSE no se sale tanto de ese discurso. Lo que sí está claro es que hubo una estrategia del MPP y de Yamandú, de vamos por el centro, claro. Vamos hacia el centro, ¿no? Si a mí me preguntás, el Frente está más de centro-izquierda que antes, ¿no? Si eso está bueno o está malo es otra cosa, ¿no? Pero me parece que eso es... Es así. También alineado con una tendencia regional, ¿no? O sea, de los candidatos que han ganado a la izquierda, o sea, son sí, candidatos más de centro o hacen alianzas con sí, pero candidatos. Vos fíjate una cosa. Pienso en Massa, no sé. ¿No? El de Colombia no es así. Sí, Boric le gana a Jadwe, Massa, antes Alberto Fernández, antes Scioli. Sí, pero mirá qué le pasó después de eso. ¿Qué le pasó, ¿no?, al peronismo con poner candidatos de centro? Sí, claro. Los barrieron. No, digo que es una estrategia que se. O una tendencia. Más que pero estrategia, Petro una tendencia no es así. Que se ve. Petro no es así. Y AMLO, en una entrevista que le hace Ina, nunca sé decir el apellido. Ina Genova. Está. Dice. Afinogenova. Lo que no hay que hacer es moderarse en el discurso. Dice AMLO. Es una entrevista de una hora y media más o menos. No sé si la vieron. Véanla. Está buena, ¿no? Porque, y eso decía antes, García Linera decía, mucho antes decía eso. García Linera, que para mí ha caído en desgracia después que se tomó el avión, ¿no? Y ahora los líos que hay en Bolivia son terribles, ¿no? Sí. Pero me parece que sí hay una tendencia a la moderación. Ahora, voy más allá. La tendencia a la moderación también se dio en Europa.
¿Y cómo la ha pagado la izquierda? Fíjese el problema de Podemos. ¿Dónde está Podemos? ¿Qué pasó con Sumar? ¿No? ¿Qué pasó con el partido de ¿cómo se llama? El que era la continuación del Partido Comunista Italiano. ¿Partido Democrático o algo así? No, no sé, no. ¿Qué pasó? Ni nos acordamos el nombre, así que imagínate. Bueno, en Reino Unido ganó el Partido Laborista. Ganó el Partido Laborista. Después de un Brexit, de muchas cosas. Pero después de un terremoto como fue el Brexit. Y todas las que cosas. Muchos colocan ese auge de a partir del Brexit de Reino Unido. Cuando arranca todo el tema de Cambridge Analytica y toda la transformación política, algunos lo colocan desde ese momento histórico. Yo no sé si este es un Frente Amplio más centrista que los anteriores. Tiendo a pensar que no. Lo que sí, en esta interna ganó la alianza entre el MPP y los sectores moderados del Frente Amplio. Sí. Lo cual augura o preanuncia una un predominio de la línea más moderada, si se quiere, en el núcleo duro del próximo gobierno. Me refiero a economía, a relaciones exteriores. De hecho, el acuerdo de Vergara con Orsi para apoyarlo es un acuerdo que se firma en torno a la condición económica y en torno a relaciones exteriores, la política exterior. Agreguemos a ese núcleo duro seguridad y defensa, ¿no? Creo que ese eje, que fue el eje de los gobiernos del Frente Amplio en los tres periodos, se va a reeditar. Ahora, creo que la candidatura de Cose, la propia figura de Carolina Cose y los movimientos que se dan en torno a las relaciones de fuerza a la interna del Frente Amplio. La segunda lista más votada fue la 1001, la tercera fue la 95, pero la cuarta lista fue el Partido Socialista. Sí. Pero un Partido Socialista que ha hecho un cambio en su conducción política, ¿no? Y creo que ese cambio también altera las correlaciones de fuerza. La 1001 está creciendo sistemáticamente la interna del Frente Amplio, desde los últimos tres elecciones internas, ¿no? Entonces, la amplia llega a casi 19.000 votos. Me parece que ahí se configura un esquema más bien de entre tres tercios o algo similar. Sí, pero es como decir, son tres tercios. Son tres tercios y una parte que queda ahí, que es un voto de dispersión, que son un montón de listas que no están adscritas a ningún lado, digamos, muy claramente, que son un 20% de la elección más o menos. Pero el esquema es un esquema de tres tercios con el astorismo disminuido. Hoy el astorismo, la interna esta, da un 20% total de los votos, aproximadamente. Sí. Sumando a Vergara, sumando a Álvaro García y sumando a algún otro grupo. Claro, pero ahí no influye justamente esta idea. Pregunta, de nuevo, ¿no? No es una opinión. Pero justamente que la figura Yamandú es una figura que al menos parece más de centro, ¿se entiende? O sea, entonces sí, que compite simbólicamente con, lo que uno asocia a la imagen de Astori, ¿no? Pero además el MPP ha virado hacia esas posturas, ¿no? Digo, porque analicemos las actuaciones, ¿no? Contra el plebiscito, en principio dudas contra el plebiscito de la LUC, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Uh-huh. Entonces, una cosa es la épica pasada y otra cosa es la realidad del presente, ¿no? Sí, además una cosa que me parece importante resaltar, que es que más allá de que sí se da un escenario, digamos, casi que de tercios de sectores ideológicos, que se podría decir entre nacionalismo popular, marxismo, por así decirlo, y desarrollismo en el Frente Amplio. Me gusta llamarlo izquierda jacobina. Ah, divino. Al marxismo ese. Me encanta, me gusta más. Me parece que hay una cosa también de que el lado más del desarrollo, digamos, más astorista, por así decirlo, ha tenido la capacidad sistemática de generar una homogeneidad igual, más allá de su capacidad de fuerza electoral. Es decir, tenemos un MPP... De tener más proyección ideológica, decís vos. Claro, sobre de el que sector del Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio tiene que laudar políticamente o ideológicamente, se tiende a laudar para ese lado. Y yo creo que justamente el vínculo entre el Frente Amplio con los movimientos sociales y los movimientos sindicales, o lo que han sido, por ejemplo, las ollas populares o las organizaciones de barrio, se ve tenso por momentos. Es decir, que haya tanta revuelto con lo que veníamos hablando al principio, con un plebiscito que sí, es verdad, puede ser un plebiscito que estructuralmente puede tener muchas diferencias de cómo analizarlo. Pero no deja de ser una iniciativa del movimiento obrero, o sea, es decir, de la única central de trabajadores. Entonces, es como fuerte ver que la izquierda política tenga tanto auge mediático en querer ir en contra de una iniciativa del movimiento obrero.
porque se puede tener discrepancias, pero que se haya salido bueno, con tanta él, fuerza, ponele, habla de un símbolo que habla de lo por qué es, se tiene capaz una qué, visión de que es Julieta, de centro. Es ¿no? la maduración de las diferencias que venían larvando. Vos fíjate, en el Congreso del 2003, antes de la elección de 2004, se plantea la eliminación de la SAFAP. Sí. Del Congreso del Frente estoy hablando. En el siguiente Congreso se habla de eliminar la ley, no se nombra la SAFAP. Desaparece. En los dos últimos congresos desapareció, ¿no? Entonces, y yo creo que además que el sector astorista, más allá de que ha perdido caudal electoral, tiene una elaboración importante en cuanto a hacia dónde quiere ir. Sabe dónde quiere ir. Y tiene más peso conceptual, me parece a mí, que el propio MPP. Sin ¿no? duda. En la elaboración económica, en la elaboración de una cantidad de cosas. Y eso es lo que está pesando. Fíjense que en el acuerdo que vos decías de Vergara y Orsi, no más dos equipos económicos, respetar los indicadores macroeconómicos, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que digo que van matrizando uh-huh. cuál va a ser la línea económica. Y además, si a eso le agregamos que se habla que el ministro de Economía va a ser Gabriel Odone. Gabriel Odone. ¿No? Que, ojo, no está confirmado, ni mucho menos, ¿no? Pero que ha estado asesorando, confirmadísimo. Bueno, pero también Oleg que ha estado asesorando. Sí, sí. Muy interesante la discusión. También. Vamos a ir un corte y ya volvemos con más debate acá en Café con Poppy y Julieta. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y Línea Gala, abertura de dos hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo?
Volvemos con este picante análisis de las internas del domingo pasado. Sofi, último bloque. Último bloque, y no queremos dejar pasar la oportunidad de decir lo que tendremos que haber dicho ya tantas veces. Pongan el hashtag de Legítima Defensa, hagan comentarios. Se pueden sumar a la comunidad. Sé que en algún momento en la pantalla estuvo ahí el QR para ir a ver las opciones para hacerse socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. Hagan comentarios, compartan, pueden dar like, super like. Y obviamente que saludamos a toda la gente que nos mira por YouTube, por Facebook, por la página de Caras y Caretas, por las diferentes plataformas, Twitch, televisión satelital, la cantidad de opciones, la cantidad de opciones que tenemos para que nos vean. Flow. Es increíble. Flow. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí en Uruguay y en otros países. En la diáspora. Y, bueno, sigan usando el hashtag y eso, pueden hacerse socios y socias de la comunidad y para, básicamente, apoyar este proyecto de comunicación y seguir pagando el café para el café con Poppy. Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguir analizando, quizá podemos ir al Partido Nacional. Y para pasar al Partido Nacional, me gustaría que pongamos el mapa de la elección interna. A ver en qué está nuestro que país. Muestra un claro predominio. No sé si lo podemos poner ahí en pantalla también. ¿Cuál es la fuente este del es país? Este, ¿no?, es la fuente del país. Es un mapa que hizo el diario El País tomando la serie de las credenciales. Y ahí creo que es muy evidente las referencias que están puestas, ¿no? Pero el celeste es la votación del Partido Nacional como principal partido votado en esa circunscripción. El violeta azul, digamos, es el Frente Amplio. El rojo es el Partido Colorado, que es básicamente Rivera y Salto. El amarillo es Cabildo Abierto. El verde es Empate. Y el gris es No Hay Datos. Bueno, salta a la vista, ¿no? Estamos hablando del partido que tuvo más votos. Exactamente. En total, orden nacional y orden departamental juntos. O sea, bueno, ahí ya me mataste. Total de votos, digamos. Total de votos, o sea, sí. Total de votos, medio que hasta por localidad está puesto ahí por urbana en cada departamento. Exactamente. Me asombra la cantidad de puntos celestes en Rivera. Creo que un poco se refleja, o sea, con la caída de la votación en Rivera, hubo una menor participación. Y bueno, la situación del Partido Colorado, pero realmente me asombra que haya tanto, sí. Incluso ahí por ahí cerca, no están exactamente divididos los departamentos, pero creo que ahí abajo, la parte violeta de Frente Amplio, sigue siendo Rivera, ¿no? Sí, hay un solitario Frente Amplista ahí en el norte profundo del... Sí, bueno. Desembuche, Popi. No, yo lo que veo es que lo que me llamó la atención es cómo bajó la votación del Partido Nacional en todo el país, ¿no? Y cómo perdió mucho en la zona metropolitana, ¿no? Que de repente explica ese viraje hacia Ripoll, ¿no? Pero pues en realidad el Frente Amplio votó 58,8, creo, en Montevideo, y 52 con algo en Canelones, ¿no? Es decir, que ahí, y el Partido Nacional, bueno, los dos partidos, Colorado Nacional y el tercero, el Partido Nacional estuvo en el 20%, creo, un poco menos. 120.000 votos menos, una cosa así fue que tuvo. Entonces, el Frente creció en el interior también, pero no varió cualitativamente la situación anterior, ¿no? En la relación de votos. La relación de votos. Del total de votos del Partido Nacional, solo el 20% de sus votos son en Montevideo, en esta elección. O sea, muestra claramente un partido, como me gusta llamarlo, un partido de la pradera. ¿Dónde está? Dialéctica Puerto Pradera del Uruguay. Es un partido de las zonas del interior, muy apalancado en la sociología propia de esas regiones, donde quizá la propiedad rural, la propiedad media, alguna propiedad comercial, constituyen poder político, de hecho, ¿no? Y la inexistencia de desarrollos industriales, por ejemplo, el desarrollo de la propia universidad. Y que además van desapareciendo. Genera que sea una hegemonía más proclive a una sociología más del tipo que genera expresiones políticas como el Partido Nacional, ¿no? Yo creo que el resultado del Partido Nacional muestra, primero, que es el partido alfa de la derecha, o sea, se consolida como el principal partido de la derecha, más allá de su reducción, pero pasa que también se reduce el Partido Colorado, entonces la proporción un poco, y Cabildo Abierto, que también se comprime. Entonces creo que se mantiene como esa condición de partido alfa. Y además, la novedad en esta elección es que el nuevo herrerismo, aunque Botinelli diga que no es herrerismo, y creo que es atendible lo que él dice, porque hay cambios cualitativos también, lo que es la figura de la calle Pou, lo que era
el organismo de la calle Herrera. Insistís en tu concepto. Insisto porque yo creo que la matriz es un poco la misma, quizás ayornada, claro. Quizás más lavada desde el punto de vista de la conciencia, sí, del volumen político del asunto. Pero más trabada en su desarrollo, porque acordate la redacción original de la LUC, ¿no? Era bien neoliberal. ¿Qué pasa? Tuvo problemas con Ciudadanos, problemas con la oposición. Con Cabildo. Tuvo varios problemas, ¿no? Con Cabildo. Entonces, el problema no es que cada uno tiene un planteo y lo tiene que ir viendo cómo lo hace en función de las realidades de fuerza. Y las realidades de fuerza a veces no permiten que vos desarrolles todo lo que pensás, ¿no? O lo que querés, ¿no? Y por eso no hubo desmonopolización tan acá, por eso no hubo una cantidad de cosas, ¿no? Que tan, aunque las meten de alguna manera, ¿no? Porque con la UTE lo que meten es increíble, ¿no? Saltearse a la UTE para los grandes consumidores, utilizando la red de la UTE, ¿no? Es decir, sin inversión de los privados, sino inversión del Estado. Uh-huh. Ahí es como la crisis del 2008, ¿no? Cuando el Estado está en función de los intereses privados, ¿no? Lo mismo con la fibra óptica. Sí, el Estado crea la red y la va a utilizar el privado. Sí. De acuerdo a las resoluciones últimas, ¿no? Creo que esta victoria de el candidato de Delgado, que es básicamente la calle Pou, digamos, sí. Le da margen a lacayismo dentro del Partido Nacional para no tributar ni con el wilsonismo, que prácticamente vota muy mal, que es inexistente, ni con el herrerismo de la calle Herrera, ¿no? Entonces, le despeja la cancha para innovar en una fórmula que busque justamente revertir esta situación geográfica del Partido Nacional. Es decir, proyectarse sobre la base demográfica del Montevideo Popular. Creo que la elección de Ripoll tiene ese sentido estratégico. Nosotros precisamos recuperar pie en la demografía popular de Montevideo y de zona metropolitana, que es donde se concentra la masa poblacional de Uruguay, además. Claro. Cuando decís recuperar pie, ¿estás diciendo que en un momento tuvo herrerismo? No, pero lo que pasa es que... No, solo una vez los blancos gobernaron Montevideo. Claro. Ese rol lo cubría el Partido Colorado. La concentración de... Claro, por eso digo que no creo que sea un tema de que el Frente, un poco siguiendo en línea con lo que quizás decía Botinelli, que el Frente Amplio le haya sacado votos al Partido Nacional en cierto sector de Montevideo. Siempre fue de perder la comisión. Fíjate que en la intendencia de Montevideo, Fernández Crespo, que tiene su calle, fue el único intendente blanco de los tiempos modernos. Claro. ¿No? Fue la colorada siempre hasta que pasó a ser Frente Amplista. Claro. Yo quería que si se podía poner el titular del Observador que habla sobre los barrios periféricos de Montevideo, allá a la punta. Ahí, por ejemplo, se habla de donde Cabildo Abierto en 2019 se destacó en ciertos barrios periféricos y donde el Frente Amplio había perdido electorado. Creo que Botinelli tenía las cifras de cuánto habían sido exactamente, pero en 2024... el Frente Amplio estaría recuperando ese sector de la periferia que había perdido. Es decir, hubo un sector de la población que justamente lo decía Botinelli en la mesa de análisis, que se fue, digamos, para Cabildo Abierto y que el Frente Amplio ahora en estas internas lo estaría disputando, o sea, lo volvió a ganar. Pero es decir, hay un sector de Montevideo Popular que sí está en disputa, que creo que tiene que ver justamente con los problemas cotidianos de la economía y de los servicios y el acceso a tener una vida digna de esos sectores populares, ¿no? O sea, ahí creo que va de vuelta el tema de lo importante que es para los proyectos políticos tener políticas estructurales que realmente puedan cambiar el desarrollo estructural de las personas para que no se generen estas identidades volátiles que justamente, que creo que justamente Valeria Ripoll lo que representa es un gran grado de resentimiento y de rencor hacia un modelo de país que ella supuestamente lo entiende como que no le dio soluciones a la gente. Entonces yo creo que la línea estratégica de ir por ese resentimiento puede tener que ver con la decepción de no poder llegar a fin de mes, por ejemplo, o que tu barrio sea sumamente inseguro, o que justamente el Estado no te esté dando respuestas. Creo que por ese lado se abarca esa emocionalidad de esos sectores populares. Ahora, el error es que Ripoll fue presidenta o secretaria general de un sindicato, de uno de los sindicatos que tiene peor imagen en Montevideo, ¿no? Sí. Se dice que ella mejoró esa imagen también, ¿no? Que una de sus
activos fue haber mejorado la imagen de Aedon, justamente. Puede ser, porque además hubo menos conflicto en las últimas dos administraciones del Frente Amplista, ¿no? En la última, la de Carolina, con Daniel Martínez. Con Daniel se daban con Daniel, sí, con Daniel Martínez fue muy conflictivo. Sí, sí. Y ella apareció también como una figura, ¿no? Porque eso también me parecía interesante, que era como, sí, Aedon tenía conflicto, pero ella empezó a tener mucha presencia pública, ¿no? O sea, a dar un montón de entrevistas, las notas tenían muchas veces eran fotos de su cara, no era una, no sé, capaz no era una manifestación de Aedon, pero se empezó a generar ese protagonismo simbólico que la terminó transformando en una figura política de relevancia, ¿no? Claro. O sea, esto no surgió, porque no fue generación espontánea su llegada al Partido Nacional. Lo raro es lo poco que se conversó la candidatura, la fórmula dentro del Partido Nacional, ¿no? Y lo que decía Otinelli, cómo se apeló al uno para justificar algunas cosas, ¿no? Al uno digo, la calle Pou. Ahí estamos viendo una nota de la Red 21, que si lo podemos poner en pantalla, que Delgado salió a defender a la candidatura elegida y dijo, Ripoll le llega al uruguayo. Un poco va en esa línea, ¿no? O sea, como generar a alguien, o sea, poner a alguien, perdón, que genere más empatía con el ciudadano promedio, porque tal, el Partido Nacional tiene una imagen elitista, o sea, de clase alta. Exacto. Es la realidad. Dan esa imagen y tienen esas aspiraciones, su discurso. Y Rafo tiene esa impronta también, exacto, ¿no? Como decía también Botinelli. Entonces, yo creo que fue una elección de apelar a tenemos una parte de pueblo, ¿no? Como una cosa de... Claro. O alguien que tenía toda esta historia encontró su lugar en el Partido Nacional. Entonces, claro, simbólicamente, bueno, hay un lugar para vos acá, sí, persona, sí, de pueblo. Fue mandada a ser Ripoll, o sea, es una sindicalista que te puede hablar mal del movimiento sindical, que estuvo 7 años en el Partido Comunista y que te puede hablar porque ella estuvo ahí. O sea, es todo lo que necesita el Partido Nacional. Bueno, así llegó Bianchi también, ¿no? Claro. O sea, como torpedo hacia arriba, porque era como... Que es un poco lo que... no sé, pienso en Bullrich en Argentina. O sea, las figuras que participaron en movimientos de izquierda, social o sindical o de política partidaria, y atraviesan esa transformación, es como que son bautizadas y te pueden contar que lo otro es malo, ¿no? No me la contaron, yo la viví, exacto, te puedo decir, digamos, ¿no? Y con esta cuestión que estaba viendo, totalmente antisindical en los discursos políticos y públicos, tener una persona que foguee esa sensación de que sí, de que el movimiento sindical es malo, aporta mucho más. O sea, hay una imagen muy negativa de lo colectivo y lo sindical en este país. Para mí fue un movimiento audaz, de la calle Pou y de Delgado, que busca también, creo que, ser cada vez más grande dentro de la coalición. Ganarle espacio a Cabildo Abierto, ganarle espacio al Partido Colorado. Creo que quiere seguir consolidando el carácter de ser el partido alfa de la derecha. Proyecto de la calle y de Delgado. Generó complicaciones en la interna del Partido Nacional, entre ellas una quien apoyó a la candidata Rafo, que se pasó intempestivamente a la candidatura de Ojeda, que fue la ex fiscal Fossati. No tengo palabras. Más que nada porque también han salido tweets de ella y comentarios que contradicen todo lo que está haciendo. O sea, criticó a Ojeda, defendió a Ripoll en su momento. En un momento dijo, salió un tuit o algo de ella que en un momento dio una nota y dijo algo así como que los comunistas también, no sé, como que estaba bien ser comunista o ser otra cosa y decir lo que pensaba. Pero ahora sí, aparte agarró como el discurso así de Guerra Fría, ¿no? De los malditos comunistas, o sea, ¿no? Como... Sí, 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 sí. Ya ni siquiera, o sea, es como, ahí conozco muy bien las estrategias de los comunistas y gremialistas. ¿Estrategias para qué? No se entiende de qué está hablando. Ahora te das cuenta que si es así ahora, ¿cómo habrá sido en la fiscalía, no? No, claro. Lo peor de todo... Ese devenir así... Eso es lo peor de todo, creo. O sea, más allá de ella, que podamos hablar de ella como figura política... que ya venimos de años de que se viene juzgando completa, o sea, poniendo en un lugar de, bueno, poniendo en duda lo que hace la fiscalía y ataques, todo lo que pasó con Iturralde, y que pase todo esto con Fossati, yo creo que también pone un manto de duda, ahí sumando lo que decía Poppy, pero es horada mucho la confianza de la población también en el Poder Judicial y también despierta un montón de dudas. Creo que eso es lo más grave, más allá de ella, y que es como, también tiene algo de hasta de divertido, ¿no? Como cosa medio de espectáculo todo lo que está pasando. Y que ella diga, yo apoyo a tal persona, también, bueno,
qué tanto impacto en la realidad tiene a quien apoye Fossati. Creo que más allá de eso está todo el tema de cómo afecta esto, básicamente, otra vez, ¿no? La independencia del Poder Judicial y la credibilidad, claro, que pueda tener, y qué hizo ella, o sea, más que nunca también su actuación en el caso de la calle Astesiano. Recién fuera de cámaras, porque Fossati pasa con Ojeda, ¿no? Uh-huh. Que es quien gana la interna del Partido Colorado, 105.000 votos del Partido Colorado, Ojeda saca el 40%, es decir, Ojeda saca aproximadamente 40.000 votos. Cose sacó 150.000 votos, ¿no? Gandini sacó, creo que es más votos que el propio Ojeda, ¿no? O sea, Oscar Botinelli decía fuera de cámara recién un concepto que muy interesante, que es el de la ilusión óptica. Se está generando una ilusión óptica sobre el volumen político que tiene, por ejemplo, la candidatura de Ojeda, cuando sacó 40.000 votos, que es la quinta parte de lo que sacó Carolina Cose, por ejemplo, o es menos de lo que sacaron Raffo, aún perdiendo estrepitosamente la interna del Partido Nacional. ¿No? Y el famoso Partido Comunista, ¿no? Claro, sí, menos que el Partido Comunista, por ejemplo. Pero ahora lo que me parece es que Ojeda pretende transformarse en un polo de atracción para los más rancios de la derecha, dentro de la coalición, ¿no? Le sacó a Cabildo, le saca a los blancos, ¿no? Le sacó una Bianchi a los blancos, ¿no? Una especie de Bianchi. Sí, se llevó a otro que es bravísimo, que es Subía, ¿no? Entonces, yo qué sé, hay que ver cuál, si está disputando votos en la pecera, por supuesto, ¿no? Pero si no va a afectar eso a Cabildo también, entre otras cosas, ¿no? Porque la posibilidad de un partido colorado con un Talvi buscando votos de centro no aparece en esta opción, no. Pues está muy disminuido las opciones de centro. Ni hablar de aquel movimiento que generó Talvi, que decía Botinelli, que pudo haber arrastrado a que lo votara alguna gente del astorismo, ¿no? O algunos jóvenes. Es todo lo contrario el movimiento de Ojeda, ¿no? Sí. Y después hay que ver qué pasa con Cabildo. Perdón, pero estaba leyendo eso y me da mucha gracia, por eso el silencio. Ah, lo del mate. Bueno, Cabildo votó muy mal, ¿no? Pasó de unos 50.000 votos a 17.000 votos, ¿no? De 46.000. De 46.000. Sí, no llegó a 17, tenía a 16. Entre 2 y 14, una cosa así, sí. Tenía mucha competencia tampoco la interna. Tampoco la tenía la vez pasada. No, y votó 53.000 y ahora votó 17.000. Pero bien, las otras internas tenían más competencia, me parece. ¿Quién? Cabildo. ¿Cabildo? No, los otros partidos. Ah, sí, claro. Pero un dato que no tengo chequeado en realidad, pero que es la votación a la interna de Cabildo de las listas que apoya a Eduardo Radaeli, que está apareciendo como una especie de desafiante, sí, creo que a la conducción de Manini. Domenech. ¿Cómo? Votó más la de Domenech a nivel nacional, pero en algunos lugares no votó mal la lista de Eduardo Radaeli. Sí. No sé qué repercusiones va a tener a la interna de Cabildo abierto esto. O sea, una votación tan mala preanuncia una votación mala para octubre y puede agudizar, me parece, la fuga. Las fugas que está teniendo Cabildo abierto, que ya las tuvo, ¿no? Sí. Elsa Capillera, que se fue con Ojeda. Inés Moncillo. Con Javier García. Y bueno, y después todo lo que es la campaña se hace cuesta arriba cuando vos partís de una base tan compleja, ¿no? Para buscar apoyos, para sumar adhesiones, para sumar plata, ¿no? Es decir, no digo que esté en peligro de extinción Cabildo abierto, pero claramente aparece comprometido para un nuevo ciclo electoral, ¿no? También por las encuestas, que le dan, claro, 3%. Además fue un tema de que yo creo que también jugó en la elección pasada el factor fenómeno nuevo, ¿no? O sea, obviamente, claro, que este dato es preocupante para ellos comparado con el anterior, porque en realidad si hubiesen sacado esta votación en su primera elección interna hubiese sido como, bueno... Está bien, en realidad, o sea, miles de votos, pero claro, creció tan rápido Cabildo abierto y en la elección nacional sacó como un 10 o un 11%, una cosa así, ¿no? En octubre. Llegó al Parlamento en la primera. Y estamos hablando de que hay como 28 partidos registrados. No todos llegaron a los 500 votos, pero si uno mira la lista de la Corte Electoral, hay partidos que se llaman Partido Libertario, Partido Republicano, sí, no sé, como todas ciertas variaciones de ciertos valores. Entonces,
obviamente que la popularidad de Manini y Ríos también influyó, pero digo, fue un ascenso muy rápido. Entonces, claro, también la caída y quizás pierde eso de novedad, empieza a hacer acuerdos, o sea, todos los acuerdos que ha hecho en este periodo de gobierno con la derecha, y quizás, yo creo que también los votantes de Cabildo Abierto tenían un perfil como muy de fidelidad a las propuestas de Cabildo Abierto. Y Cabildo Abierto fue el que le generó como más resistencia también al Partido Nacional algunas propuestas. Entonces, claro, quizás también tiene que pagar el precio de haber hecho acuerdos, de ceder ante la presión de los otros partidos, no sé, hacer acuerdos con la calle Pou. No sé, estoy suponiendo. ¿Estás diciendo que le faltó diferenciarse o que se diferenció y lo pagó caro? No, creo que apareció con un montón de promesas por ser un partido nuevo y la gente mucha gente le dio un voto de confianza, sí. Y después fue como en la práctica política fue haciendo diferentes acuerdos que quizás hicieron que esa gente que pretendía algunas cosas quizás como fantasiosas o cosas así, fantasiosas en el sentido de que eran como cosas a lograr, claro, en la práctica se dio cuenta de que quizás no era tan así y veía otras opciones, ¿no? Claro. Yo creo que también ahí hay que pensar un poco de lo que es la base de los partidos, ¿no? Porque la base de Cabildo Abierto era una base de mayoría humilde. O sea, la gente que votó, que apoyó, que militó el proyecto Cabildo Abierto, que en estos 5 años también se encontraron, o sea, hubo una crisis social muy importante en nuestro país, ¿no? O sea, más que nada en el auge de la pandemia. Y me consta de tener anécdotas de gente que estuvo en las ollas, gente que labura a nivel social en centros juveniles, gente que está en los barrios, que convivía con gente de Cabildo Abierto, que yo creo que, pensando en cómo sucede Cabildo Abierto en el desgaste del progresismo, ¿no? Donde había mucho enojo, vuelvo a la idea del resentimiento, y que Cabildo Abierto fue una salida abrupta a ese sentimiento, que al verse en estos 5 años de crisis social, encontrarse con gente en el barrio, o gente con el cual compartís, por ejemplo, una olla popular, que de repente se transforma o trabaja políticamente con esa gente, creo que también habla de un cambio de la base social de Cabildo Abierto, que yo no sé si está tan convencida de que el camino es la derecha. Capaz que es muy efímero y capaz que nada que ver, pero me parece que también tiene un poco con lo que ha sido las bases de los partidos, las bases de dónde está la gente que vota a esa gente, y más allá de los comportamientos de las dirigencias o lo que podemos analizar nosotros de las decisiones políticas, de leyes y eso, ¿no? Aparte se decía que había habido un corrimiento, que Cabildo Abierto le había sacado votos al MPP. Claro. Entonces, también eso explica, creo que también, o es un argumento a favor de lo que estás planteando, ¿no? De la hipótesis. Claro. Ganadores y perdedores de la interna, para cerrar. ¿De cuál? De las internas en general. Ganó el Frente ¿A quién destacás? ¿El Frente Amplio como partido? Como partido. Orsi. Delgado. Es decir, Luis, ¿no? Y Luis. Y bueno, este muchacho Ojeda, ¿no? Que para mí, ojo, tiene algunas de las cosas por lo que él plantea como se hace política, muy de otras experiencias donde se inventan líderes políticos, ¿no? Así como hay estudios que inventan cantantes y músicos, hay think tank que te inventan dirigentes políticos. Claro. Sí. Y eso es un riesgo, ¿no? Pero el gran ganador, sin duda, es el Frente Amplio. Como partido en sí. Como partido. Y el MPP, que vota más de 100.000 votos. El MPP como sector. El MPP venía de votar 40.000 votos en 2019. Y ahora pasa a votar 112.000 votos. Es un salto brutal. Ganó sí, y habla de casi todos los departamentos. Y sigue jugando ahí la influencia de Pepe Mujica, claro, ¿no? Sí. Claramente Mujica fue un protagonista de la campaña electoral. Protagonista de la campaña. Con total claridad. Y sobre todo fue el principal vocero de la idea de que Yamandú era el candidato ganador, a diferencia de Carolina, ¿no? Que fue el principal vocero de la idea de que Yamandú era el candidato ganador. Sí, además a diferencia de Carolina. Acuérdense las patadas en las canillas a Carolina, ¿no? No, no tiene diálogo, no la quiere en el interior, ¿no? ¿Cómo ven que queda parada Carolina Cose y los grupos que la apoyaron, ese espacio político dentro del Frente Amplio? ¿Pierde, no pierde? ¿Cómo queda parado? Digo, pierde la elección interna seguro, pero digo, más allá de eso. La primera cosa, que pierde la elección interna. No vota mal, para lo que había sido su anterior experiencia, ¿no? Pero la apuesta no era a mejorar el voto, la apuesta era a ganar, ¿no?
Yo creo que a ese sector se tiene que organizar más. Tiene que actuar de manera más organizada. Más. Más compacta, más articulada. Yo más que... dar de mensajes claros a la gente. Tiene varios desafíos. Porque el sector está fragmentado. El Talamil 1, por una parte, que es el principal sector, es el 40% de los votos de COSE hoy, fue aproximadamente más o menos unos 53.000 votos, 20.000 más que la vez pasada. Y después está el Partido Socialista, 25.000 votos, y Casa Grande, que fueron, que hay ahí una especie de sublema que es Izquierda Libertad, que no se sabe si está sólido o no está sólido. Han habido noticias de que se podía... La amplia votó. Y después la amplia, es un tercer actor de ese de este bloque, ¿no? Yo lo que no sé es si a Carolina Cose, 5 años vicepresidencia, la van a ayudar en su carrera política, ¿se entiende? O sea, si van a... como siento que los años de intendencia fortalecieron mucho su imagen y también le dieron como un montón de argumentos en materia de gestión. Ya los tenía, lógicamente, ¿no? Pero siento que se consolidó como figura política con la intendencia. Y... obviamente, el Frente Amplio tomó la decisión de tener la fórmula armada y anunciarla en ese momento. Entonces, fue lo que decidió el Frente Amplio. Yo, me pregunto si a ella, no le, como política, otro camino, como por ejemplo otra intendencia, no sé, algún ministerio, mejor, en el caso de ganar el Frente Amplio, ¿no? O sea, no lo hubiese fortalecido más para, no sé, eventualmente, seguramente compita de nuevo en las próximas elecciones para en la candidatura a la presidencia. Pero escuchame una cosa, Cristina Kirchner... como vicepresidenta fue un rol clave para lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Claro, ni afirmo ni niego. Digo que me yo pensaba lo mismo que vos. Y yo te hablo como si estuviesen las cámaras apagadas, pero digo, que yo pensaba lo mismo, pero después pienso que puede ser un rol donde al tener una acción delimitada también te da libertades y creatividad para utilizar Cristina esa fue presidenta primero. Sí, obvio, pero digo... También ocupó, ella podría haber dicho, yo vicepresidenta, después de haber sido presidenta 2 veces, no. Bueno, pero y sin embargo fue un rol importantísimo para lo que fue es la disputa Cristina, con el Alberto. Después de Néstor, es la que dirige sí. el partido, esa parte del Partido Peronista. No es una emergente. Es ya la, sé que no, Popi. Es la... Pero vos dirías que Cristina Fernández en la vicepresidencia... ¿Fue una persona que después desapareció políticamente o que no fue relevante en el rol que ella tuvo? Yo, mi persona es que se equivocó feo cuando eligió a Sergio Massa como candidato en las elecciones. Yo creo que ella creció sustancialmente en estos últimos 5 años. Perdón que lo corte. Cuando a Carolina Cose le preguntaron por las comparaciones con Cristina Kirchner, ella dijo que prefería cuando la comparaban con Daenerys Targaryen. Era de Game of Thrones. Hermoso punto para cerrar. Bueno, con esto vamos cerrando el café con Popis Julieta, porque ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Bueno, Sofi, nos vamos. Y sí, y otra vez dejamos este rol de conducción y esperamos haber estado a la altura. Gracias, Popi. Por supuesto. Gracias, Julieta. Un honor estar acá. Y bueno. Bueno, hasta la semana que viene, entonces.